La verdad que muy bien, con muchísimas ganas que tenía ya de debutar, muy contento por poder disputar mis primeros minutos con la camiseta del Albacete. Es cierto que se me notó un poco que me faltaba un poquito de ritmo, sobre todo al final del partido, que ya llegué un poquito justo, pero la verdad que la experiencia muy muy buena. Bueno, pues fue casi una hora, 2 horas antes del partido y una impresión, una sensación maravillosa, vamos. Al final todo jugador quiere eso, jugar, y si es de entrada, pues mejor. Pues sí, la verdad que es un cambio abismal. Gracias a Dios es un cambio a mejor, a positivo, como tú decías, a tener una estabilidad que hacía durante toda la temporada prácticamente no la he tenido, y eso, quieras o no, ayuda también. Ayuda en los entrenamientos, ayuda en los partidos, ayuda en el día a día, ayuda en todo. Y ahora todos los partidos van a ser complicados. El que no se juega el playoff, el que no se juega el descenso, el que no el ascenso directo, todos los equipos están jugándose algo y cada partido va a haber que dar el máximo para poder llevarte los 3 puntos. Es importante que en casa nos hagamos fuertes para poder sumar el mayor número de puntos posibles aquí. Sí, como te decía, todos los puntos son importantes y sobre todo en casa tienen el doble de importancia, porque cada equipo en su casa se hace fuerte, y nosotros, ante nuestra afición, que siempre está con nosotros, tenemos que dar el máximo. Me quedo primero de todo con el equipo que hay, con la familia, con que cambias a uno, entra otro y lo hace igual o mejor, pero está claro que los de arriba están dando un nivel increíble, como son Roman y Vela, están dando un nivel que vamos, que es asombroso. Hombre, eso es un punto a nuestro favor también, poder jugar fuera como juegas en casa, pero al final en casa, ante tu afición, que te aprieta, que te alienta, eso es lo más bonito. Y más como estamos viendo ahora el Belmonte, que lo estamos viendo prácticamente lleno, eso para los jugadores es síntoma de que lo estás haciendo bien y síntoma de que están ahí para estos momentos apretar y ayudarnos a meter el primer gol. Sí, al final esto es fútbol, esto es lo que es. Ahora mismo estamos viendo una segunda división de las mejores de la historia, donde todo está súper apretado. Te pones a mirar la clasificación y hay entre el primero y el décimo casi hay muy poca diferencia de puntos, y todos pinchan, ya sea en casa, ya sea fuera de casa. Como te digo, cada partido es un mundo, pero nosotros tenemos que cometer el mínimo número de fallos posibles para que el resultado decaiga de nuestro lado. Sí, es un equipo muy, muy correoso y muy, muy agresivo defensivamente, sobre todo, que donde apretan y muerden, pero bueno, al final es un rival más y tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Habrá que explotar sus puntos débiles para poder llevarnos los 3 puntos. Sí, está claro, porque muchos jugadores del filial han estado entrenando con nosotros y, quieras o no, los sigo, porque tanto ellos como los trabajadores, entrenadores y tal, a mí me trataron con un 10, vamos. Y me parece injusta la situación que están viviendo, y intento seguirlo, mandar los mensajes de ánimo a todos, y en todo lo que los pueda ayudar, pues los voy a ayudar. Sí, con quien más he hablado es con los que más cercanos estaban a nosotros, tanto fisios como nutricionistas, como entrenadores, y es una situación muy complicada. Bueno, soy un canario peculiar, porque si te pongo a nombrarte los sitios donde he estado, creo que he estado en los sitios más fríos de España, porque vengo del año pasado a estar en Valladolid, que también hacía mucho frío, pero bueno, no hay nada que una buena sudadera no quite. Para mí es lo más importante. Eso, al final, que todos estemos a una, que la competencia sea sana, que a mí me cambian y al que entra yo le doy el máximo apoyo desde fuera. Eso, quieras o no, es lo más que suma, y eso es lo más importante y la clave.